En el estudio, en esta mañana de miércoles, aquí en Visión Informativa, primera emisión, Juan Pablo Escobar Henao, hijo de Pablo Escobar Gaviria. Juan Pablo, bienvenido. ¿Qué tal? Mucho gusto, placer. Pues al contrario, gracias por estar aquí. En primera instancia, ¿qué te trae a estas tierras? ¿Qué te trae a esta región fronteriza? Bueno, pues vengo a participar de un foro, el 12º de Transformando Ciudadanos por la Paz. Estoy aquí para traer mi mensaje, para compartir mis historias de vida, mis experiencias, para poder acercarme a la comunidad y llevarles todas las reflexiones sobre lo que vivimos en Colombia en la década de los 80s y los 90s, pues relacionadas con la violencia que generó mi padre y que se generó también en torno al narcotráfico. Dices que el concepto es una historia para no repetir. ¿Qué te lleva a contextualizar este mensaje que ya has llevado a varias partes del mundo a esto, ¿no? Pues yo creo que es la idea de compartir todas estas vivencias que son muy diferentes a las que se transmiten en las series de televisión, que son muy diferentes a las que las personas conocen, porque yo la conocí desde adentro, yo mi historia no la leí por ahí, la vi en carne propia, y desde ese lugar pues creo que las enseñanzas que nos quedaron son muy distintas a las que diariamente nos bombardean, entre comillas, por los medios de comunicación, con todas estas series televisivas sobre personajes como mi padre, donde los convierten en personas pues como dignas de ser imitadas. Yo creo que esta historia puede ser digna de ser contada, pero nunca digna de ser imitada. Pero no es complicado, Juan Pablo, hablar de este tema cuando finalmente pues tu padre te dio la vida y me imagino que lo debes de querer, de apreciar a más de 20 años de su muerte. Uh-huh. ¿Y cómo conciliarlo? ¿Cómo conciliar este asunto de tu vida familiar, el afecto por tu padre, con la idea de que era un criminal en su momento, el más buscado en todo nuestro planeta? Pues mira, yo siento un amor incondicional y no negociable por mi padre, pero ese es un amor que no me ha permitido, lo que busco es que ese amor me permita ser objetivo para poder contar estas historias. Yo en vida de mi propio padre ya lo criticaba por la violencia que ejercía. Esto no es algo nuevo. Si él estuviera vivo, o sea, no le extrañaría mi postura frente al tema de la violencia, porque siempre fui un hombre de paz, porque siempre defendí esos valores que también él mismo se encargó de inculcarme cuando yo era pequeño. Mi padre, yo tengo que reconocer a las dos figuras, al papá y al bandido. Desde ese lugar tengo que convivir con esas dos realidades y ambas son ciertas. Mi padre fue un buen padre conmigo, pero también fue un bandido, pues como bien decías tú, el más buscado del siglo pasado. Oye, pero entonces ¿tú le reclamaste en algún momento? Claro que sí, muchísimas veces. ¿Y él qué te contestaba? Estaba lleno de excusas para la violencia. Yo le pedía que no ponga más bombas y él me decía que él no se había inventado el narcoterrorismo, que lo habían utilizado contra su propia familia, contra mí, contra mi hermana, contra mi madre. Entonces tenía miles de excusas para la violencia. Yo no creo que haya ninguna justificación válida para ninguna acción violenta. Hay libros, hay documentales, hay historias, algunas contadas por ti mismo, otras desde fuera, pero hay uno de los temas en los que encuentro coincidencia, Juan Pablo, es en el asunto de la corrupción que se vivía en tu país y cómo eso genera un hueco que le permite avanzar, por ejemplo, a tu padre. Bueno, cada vacío que deja el Estado es muy fácil ocupar por un narcotraficante y en el caso de Colombia los vacíos que había dejado el Estado colombiano eran muchos, desde el abandono a las clases sociales más necesitadas, como también en materia de seguridad que no ocupaban el lugar que correspondía, y sumado a eso la corrupción que le permitió a mi padre pues llegar tan lejos como llegó. Lo que pasa es que siempre se ha ventilado que mi padre era el único responsable de todo lo que sucedía, pero nada de esas acciones violentas ni de ese gran negocio que se generó en torno al narcotráfico pues ocurría sin la colaboración de las autoridades, que estaban completamente involucradas. Lo que pasa es que de eso pues a nadie le interesa hablar. Bueno, a la mayoría no le interesa hablar y si no, pues podremos hacer un recuento, por ejemplo, de periodistas muertos, ¿no? Asesinados por atreverse a tocar el tema. Sobre todo lo que pasa es que muchos murieron por tocar temas de narcotráfico, asuntos de bandas, de carteles, etcétera. Pero pocos murieron por, digamos, exponer la verdad de la complicidad de las autoridades, porque de alguna manera y tristemente debo decir que muchos medios de comunicación
también fueron cómplices de esa corrupción porque solamente informaban parcialmente las cosas que sucedían. La corrupción al interior del Estado es algo que nunca, son noticias que nunca hemos leído ni escuchado en Colombia. ¿Encuentras similitud entre lo que me cuentas de Colombia y lo que ha sucedido, por ejemplo, en países como México? Mira, yo soy respetuoso de los asuntos internos de cada país. Sí creo que hay un contexto social, que hay un contexto político prohibicionista, que es el que está garantizando los altísimos niveles de violencia indistintos si es en México. Mañana vas a ver la misma violencia en otros países. Eso es algo que se va trasladando por el continente a medida que se van aplicando la fuerza en determinados lugares. Pero no es la manera de acabar con el problema. La manera es buscar declararle la paz a las drogas y no más la guerra, porque llevamos décadas de luchas que no han surtido ningún efecto. La gran cantidad de sustancias que hay hoy es infinitamente superior a las que había en momentos en que mi padre vivía. No había más de 10 sustancias ilícitas y hoy hay más de 460. La corrupción ha seguido creciendo, la violencia, el tráfico ha crecido en volumen además. Entonces, de ninguna manera alguien puede decir que se ha tenido éxito en la lucha contra el narcotráfico, porque creo además que se la está enfocando por un camino que no corresponde. En este tema seré obligado a hablar de los esfuerzos de algunos gobiernos o de algunos políticos por legalizar algunas drogas, por lo menos a las que les dicen las blandas, ¿no? Por ejemplo, la marihuana. Tú con esta vida que has tenido, con esta experiencia de primera mano, ¿qué piensas de esos esfuerzos por ejemplo, yo creo que ese es un camino que conduce a la paz de los pueblos, porque tenemos que aprender a convivir con la realidad de las drogas. No es a punta de ametralladoras que vamos a solucionar este problema, yo creo que eso está a la vista. Esto es un problema que debe solucionarse y atenderse por la vía de la salud pública, por la vía de la información fidedigna de parte del Estado, información temprana que debe llegar a través de la educación a los niños, para que puedan elegir en el futuro decirle que no al consumo de drogas. Y hay que recordar que drogas también es tabaco y drogas también es alcohol, y de hecho son las que más personas matan por año según la Organización Mundial de la Salud. Entonces, desde ese lugar creo que se le está restando valor al poder de la educación, al poder del amor de los padres y del diálogo temprano con los chicos, porque yo lo digo por mi propio ejemplo, mi padre me educó desde muy temprano sobre el tema de las drogas y yo no recuerdo un niño en Colombia más expuesto a las drogas que yo, pero justamente como tenía la información suficiente, como tenía la educación desde el amor, pude elegir decirle que no a esas sustancias, a pesar de estar rodeado de ellas. O sea, lo quieres decir que esa información que te da tu propio padre desmitifica el tema de las drogas. Por supuesto, imagínate el mayor narcotraficante del mundo diciéndote que no consumas drogas, diciéndote valiente es aquel que no la prueba. Pero también como quitándole el deseo a lo oculto, ¿no? Por supuesto, la prohibición es un gran atractivo. Todo lo prohibido genera alguna curiosidad mucho mayor que aquello que está legalizado. Ya si se legaliza, se pierde el crimen, se pierde el delito, se pierde el morbo, se pierde toda esa intención que viene asociada a ese deseo de consumir. Juan Pablo, tengo que hacer un corte de estación, si me permites. Vamos a hacer una pausa aquí en Visión Informativa, pero regresando del corte, vamos a continuar con la plática con Juan Pablo Escobar Henao, pero además le vamos a decir dónde y cuándo puede ir a escucharlo de primera mano, dónde puede ir a interactuar con él y escuchar su mensaje.